Bienvenidos al canal, otra vez un nuevo video. Ya verán lo que les traigo hoy. Fuera la preocupación, hola la diversión. Vamos a pasar un buen tiempo los dos. Alégrate, de vuelta aquí estoy. Un intento haré de hacerte sonreír el día de hoy. Compártelo, dale like y comenta por favor. Y hola, ¿qué tal, señores y señoras? ¿Cómo están, chicos? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy les vengo a traer una nueva serie, ¿vale? Tal vez lo hayan visto en el título de este juego que se llama Terraria, ¿vale? Un juego que creo que ya es muy conocido por todos o por muchos. Y pues es un juego nuevo que traigo al canal y que no lo he jugado, ¿vale? Pero creo que está muy interesante y me gustaría hacer una serie. Puesto que como que Minecraft como que ya, no sé, a veces puesto que ya saben que es un poquito como que ya un poco aburrido, ¿vale? Así que pues vamos a comenzar con esta nueva serie. Y primero déjenme los cambios, quito el sonido, porque pues luego me puede, no sé, dar pequeños fallos. Así que bueno, regresamos en un momento y volvemos. Y bueno, vamos a darle play. Aquí como ven ya tengo pues mi personaje y vamos a estar game. Vamos a crear un nuevo mundo que se va a llamar... ¿cómo les gustaría que se llame? Vamos a ponerle al momento, vamos a ponerle... Seodaria, así bien original el bendito nombre, ¿vale? Y pues vamos a ver cómo es este juego. Yo la verdad no lo he jugado, no he tenido la fortuna de jugarlo bien. Simplemente me sé cómo es moverme un poco y así. Así que si tú sabes mucho de este juego, me puedes decir acá en los comentarios algún. A ver, por ejemplo, esto. Estas son nuestras armas. Y según con esto, pues rompes la madera y ya pues tienes madera. Pero no sé muy bien cómo craftear las cosas y todo eso. Y pues si tú sabes, me puedes decir. Y no sé cómo hablar con ese tipo. A ver. ¿Tú me puedes ayudar? Ajá, ok, creo que aquí vamos a aprender a... chihuahua, este tipo nos está ayudando. Y no hay una forma de lenguaje. A ver, opciones, controles, multiplayer host. Ok, bueno. Después tal vez jugaría con mi hermano, pero a ver, vamos a ver qué tal. Y les digo, este juego la verdad es que no lo he jugado, no tuve... Bueno, no sé muy bien cómo va. A ver, como simplemente estoy cogiendo madera porque pues lo típico, ¿no? De agarrar madera. A ver, agarramos esto. Y supongo que es casi parecido al Minecraft, no sé, la verdad. A ver, igual ya hacemos unas casitas y así, tipo pues Minecraft. A ver, por acá. Igual y se hace de noche. Y es que la verdad les digo, soy muy noob en este juego. Y ya si tú eres pues un pro, me puedes decir qué puedo hacer. Porque en sí la verdad no sé cómo es la dinámica. Simplemente pues quise probar algo nuevo. Igual no sé de cuánto tiempo serán los capítulos, puesto que, como les digo, no sé muy bien de qué va el juego. A ver, por acá. Ok, igual tú me puedes ayudar un poco. A ver... Y bueno, chicos, decirles que este es el primer video de la semana. Esto lo estarán viendo el lunes. Espero yo que sí lo haya podido editar y subir para que esté preparado el lunes. Salta. Ok. A ver, vamos a picar por aquí a ver qué encontramos. Que parece que hay una mina. A ver. Al momento yo simplemente estoy buscando qué cosas hay. Por acá. Por aquí. Sí, se parece que hay una mina. A ver. Igual, a ver, vamos a checar cómo se craftean cosas. Aquí es la mesa de crafteo. Crafteamos. Esta es, creo que es la mesa de crafteo. Supongo. Madera. Crafteamos palos. ¿Podemos craftear esto o no? Pues, a ver. Una botella. Pero creo que necesitamos poner, a ver, esto. A ver, para utilizar los crafteos básicos.
Creo que no me acuerdo cómo se movía esto. Así, ok, listo. Cerramos esto, ponemos esto y salimos por aquí y lo ponemos aquí. Y ahora, ¿cómo se supone que la ocupo? ¿Cómo lo ocupo? ¿Cómo lo ocupo? No sé cómo ocuparlo. A ver. Ok, acá está. Ok, tenemos que estar cerca de esto, supongo yo. A ver, pero si tengo roca, ¿por qué no me dejo aquí ocuparlo si tengo roca? Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Stone box, ¿vale? Agarramos 4, que nada más eso podemos. ¿Y por qué no puedo hacer la espada de roca? Creo que nos hacemos palitos. Les digo que no soy muy pro en este juego. Ok, me van a ver muy así de... ¿Qué tengo que hacer? Ok, stone block, ¿vale? ¿What? A ver, nos hacemos una espada. No sé qué rayos estoy haciendo. Hacemos un arco y otro de estos. Al momento creo que pues nos vamos a hacer muchos de estos para tenerlo ahí. Para tenerlo ahí. Nuevo recipe locket. No sé qué rayos estoy diciendo. LOL. Ok, eso es tierra. Batería restante, perdónenme por eso. Resumen game. No hay daño por caída. Ok, vale. Vamos a matar a esa cosa. A ver, por aquí. La verdad es que no sé muy bien los crafteos. Ahora sí que, discúlpenme. No, no, me va a matar, me va a matar. Esta cosa, me va a matar, me va a matar. Que me casi me mata, me mata, me mata. Y bueno, pues a lo largo de la semana van a estar viendo lo que sería este Minecraft. Aparte de Pixel Boom. Ya al final lo voy a volver a estar jugando. Ya perdí mi toque. Algunas batallas de Clash of Clans. Ya en el clan de Dosen, que hemos cambiado de clanes. Ahora él es el líder, el jefa, el jefazo. A ver, por acá. Ok, por aquí. Lol, ¿a dónde te estás metiendo? Ah, mira, aquí hay cosas. ¿Puedo picarlas? A ver. Sí, 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 sí puedo, sí puedo. Qué bonito, copper stone. Ok, vale. Y la verdad, bueno, chicos, a ver, por acá, por acá, por acá, por acá. Y discúlpenme si los videos los voy a estar trayendo un poco... cortos, pero es que estoy ahorita grabando con esto y creo que pues me voy a llevar seguido, ¿vale? Así que a ver, ok, para que tengan toda la semana llena de videos, porque ya he fallado como 2 veces, así que y tengo el pelo rubio, no sé por qué me lo puse rubio. No, no te mueras. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de arriba? Es un corazón, es un cocoro. Es un cocoro. No puedo romper el corazón. Me lleva. Ahí está. Cristal de la vida. Ah, me da vida. Lol. A ver, puedo saltar muy alto. No, espérate, espérate. Salta para acá. Salta para acá. Para acá, para acá, para acá, para acá. Lol. Para acá. No. Lol. Igual y les traigo un tutorial sobre un truco. Lol. A ver. De un juego llamado el de Wipeout. Sí, igual. Wipeout. Creo que así se llamaba. Ok. A ver. Ahora, ¿cómo salgo de esta bendita cueva? ¿Cómo salgo de la cueva? A ver, por acá, por acá, por acá, por acá. Y no sé si... La verdad, a ver, díganme. En los comentarios. Los que sepan de este juego, díganme... ¿cómo salir de las cuevas? Porque ya me perdí. LOL. No quiero el primer día estar perdido en una cueva. Soy muy noob, perdónenme. A ver, a ver, a ver. Pero me quiero aprender a jugar este juego. Que la verdad, no sé, se ve fascinante. Se ve extraordinario. Esto es bloque de sand, ok. De tierra, de arena, perdón. LOL, no puedo pasar acá arriba, ahí está, ok. Quitamos la arena, LOL, pasa igual que Minecraft. No sé qué agarré algo raro. Ahí arriba hay algo. Aprovecho el bug de la arena. No, LOL, casi muero. Ya me estoy muriendo. No hay como pociones. No hay pociones. No hay pociones. No puede ser posible. Ok. Bueno, chicos, creo que aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que les haya gustado el video. Ay, no es cierto. No sé, es que no. Bueno, este es un episodio piloto, ¿vale? Así vamos a llamarlo. Episodio piloto de este juego. Y me gustaría que los que jueguen este juego me dieran sus tips. Por ejemplo, este creo que no lo puedo romper.
Y pues nada, espero que les haya gustado el primer video de Terraria, que sé que fue, es una tontera, ¿vale? Pero quiero aprender, la verdad, quiero aprender de este juego. Estaré viendo, checando ahí algunos tutoriales de Terraria. Y así que nada, yo soy Zenet619, nos vemos en el siguiente video. Adiós.